Arrancamos una nueva edición de Compacto Económico, el equipo de GP Producciones que viene preparando para vos este resumen de noticias de los sectores cooperativo y empresarial. La Federación de Cooperativas del Paraguay, FECOPAR, celebró 17 años de vida institucional dentro de un marco de éxitos e importantes logros. Recibimos con muchas responsabilidades, gratificados por todos los logros que va teniendo FECOPAR en estos sus 17 años. Día a día hacemos el esfuerzo para poder cumplir con los objetivos que fueron los que impulsaron esta federación, trabajar principalmente en educación, en la defensa gremial, en la promoción de los jóvenes, la promoción del cuidado del ambiente, la equidad de género, que fueron los principales ejes para poder ponerse de acuerdo 8 cooperativas y fundar la federación. En realidad, en educación estamos trabajando muchísimo, nuestro eje principal siempre ha sido eso. Comenzamos trabajando capacitación de directivos, fundamentalmente desde un convenio que hemos tenido con la Universidad Católica. El presidente del INCOP, ingeniero Carlos Romero, acercó también sus congratulaciones a la FECOPAR por su nuevo aniversario. Y realmente 17 años de la Federación de Cooperativas del Paraguay acompañando también la actividad, sobre todo como ellos lo vienen haciendo, como siempre lo repiten, aniversario con capacitación, y realmente un evento muy importante, se tocaron puntos muy importantes, sobre todo el análisis del sector cooperativo y enfocado mayoritariamente al sector de ahorro y crédito. Y importante participar, dialogar y sobre todo mirar los números, que también lo hacen el sector cooperativo, sobre las alertas y las condiciones, cómo estamos en el sector. En la vida siempre pasan cosas imprevistas. En el momento menos esperado. Por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Con Panal Seguros, contás con la cobertura absoluta para que ante cualquier situación puedas caer siempre bien parado. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Se llevó a cabo una nueva edición de la Expo Casa, organizada por la Cooperativa Universitaria. Pensado muy especialmente en aquel socio que está pensando, valga la redundancia, en adquirir, en complementar, en refaccionar o solamente en invertir en una casa. La idea muy sana es de que el socio tenga la opción, que tenga la oportunidad de beneficiarse a una ventajosa tasa, increíble, que va del 9.5% y hasta inclusive 15 años de plazo. Vale destacar acá que el monto que un socio puede acceder va hasta 1.000 millones, y que, como es natural en este tipo de habilitación de paquetes de fondos, disponemos de cerca de 14 millones de dólares, que equivale a más o menos 100 mil millones de guaraníes. Es decir, el socio se va acercando, va adquiriendo el crédito, y una vez que se agota, la promoción se acaba, se cierra también. Entonces no tiene fecha límite. A partir de la apertura es de acuerdo a los socios que califican para acceder al crédito. El presidente de la Liga Capiateña de Fútbol expresó su gratitud por la donación de indumentarias por parte de la cooperativa Capiatá. La cooperativa Capiatá es un aliado de la Liga Capiateña de hace muchísimos años.
Esto no es solamente este año que está brindando un aporte demasiado importante para la institución deportiva y para los 18 clubes miembros de la Liga Capiateña de Fútbol, porque constituye lógicamente un aporte importante, si bien es cierto es en indumentarias, pero oxigena bastante la posibilidad que tienen los clubes hoy económicamente con la situación que pasamos, de que ellos puedan con esto iniciar y tener una erogación menor a lo que habitualmente suelen tener al inicio del campeonato. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios, de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. La Universidad Iberoamericana realizó la presentación de tres eventos muy importantes. Los detalles nos brinda su rectora. En esta ocasión, en primer lugar, la presentación de la memoria de nuestro foro del año 2023, que condensan todas las investigaciones presentadas en ese entonces, tanto por alumnos, docentes, investigadores de la UNIBE, como también de las más de 30 instituciones públicas y privadas que nos acompañaron en ese momento. También quiero destacar que hoy se hace la presentación oficial de nuestro foro de investigadores, el número 13, y la, diríamos, lo más importante es la presentación de una conferencia a cargo del doctor Barán, quien ejerce la presidencia a cargo de ministro del CONACYT y que se va a referir sobre el gran desafío de la inteligencia artificial para la vida cotidiana, pero principalmente para la academia. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? Giros y transferencias sin comisiones. Operaciones con QR. Puntos, cupones y beneficios. DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMO. DIMO es mucho más. La empresa Brosco brinda servicios digitales a las cooperativas por medio de sus aplicaciones móviles, donde la seguridad de los usuarios está en primer lugar. Todo lo que tenga que ver con servicios financieros a través de tecnología tienen a la seguridad como el centro de todo. Si no hay seguridad en eso, no hay confianza del usuario, no va a haber adopción, no va a haber nada y sobre todo, al no haber nada de eso, vamos a poner en riesgo muchas cosas que no queremos poner en riesgo. Entonces, la seguridad es absolutamente trascendental para nosotros, para nuestros equipos. Tenemos más de 20 años en este tipo de sistemas, así que experiencia de sobra hay. Pero nunca nos dormimos, digamos. Ahora justamente estamos en medio de un proceso de pentest que estamos haciendo con la gente de Bancop. Esos son procesos regulares que hacemos nosotros periódicamente para poder estar seguros de que los servicios que ofrecemos son seguros. Y bueno, todo eso alrededor también de una nube segura de Amazon que usamos para todos nuestros servicios y hacen que nuestro ecosistema sea robusto, sea sólido y que nuestros socios puedan estar tranquilos de que nuestras plataformas le van a brindar los servicios, pero sin descuidar toda la parte de seguridad. Recordá que el programa de hoy podés encontrar en nuestras redes sociales, compacto.pi. Buen resto de jornada.